El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas tardes, pueblo pasaquinense, buenas tardes, pueblo de la República del Salvador. Es un enorme placer estar con ustedes en un día más, un día viernes 30 de junio del año 2023. Así que saludamos a las personas que se conectan a la transmisión de cualquier parte del mundo y también de nuestra República del Salvador. También saludamos a la gente que los ve en nuestro hermoso departamento, el Departamento de la Unión. Así que saludos cordiales a todos ustedes, que Dios les bendiga enormemente. Aquí estamos en la señal del pueblo pasaquinense, en la señal de Pasaquina TV. Así que amigos, el día de ayer tuvimos la grata, el privilegio de estar ahí en una entrega que hicieron la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería a los ganaderos de la zona también acá del oriente de la República y también de nuestro municipio. Así es que en este momento les vamos a poner a continuación ahí lo que se vivió en esa entrega que se dio acá en el municipio de Pasaquina. Véalo a continuación, por favor. Música.
con tantas cosas que vienen, vamos a ser un país desarrollado. Gracias a Dios, al presidente que tenemos, Nayib Bukele, y nosotros empujando de la mano todos juntos, vamos a traer cosas mejores a nuestro municipio, a nuestro departamento de La Unión. Así es que déjenme decirles, feliz, contento, pues verdad, y agradecerles a cada uno de ustedes, pues verdad, y que pongamos, pues verdad, nuestro empeño, nuestro granito de arena para poder siempre seguir hacia adelante, pues verdad. Así es que les agradezco mucho, pues verdad. Pasen buenos días. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta gran ayuda que viene de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para favorecer a estos agricultores de nuestra zona. Déjenme decirles, para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Ortez, alcalde municipal de Concepción de Oriente, y estoy aquí presente porque he estado luchando para traer beneficios a mi municipio y también traer beneficios a todo el pueblo del norte de La Unión. Estamos formando cooperativas y estamos formando federaciones, y después vamos a formar la confederación que se va a llamar Dr. Armando Bukele Catán. Quiero decirles que tenemos el apoyo de nuestro presidente, ya que tiene raíces en nuestro municipio Concepción de Oriente y El Sauce. Yo como alcalde he hablado con nuestro presidente para traer los beneficios necesarios en beneficio de toda nuestra población de la zona norte. A través de los diferentes ministerios del gobierno. También quiero decirle, yo creo que nosotros somos mayoría. Nuevas Ideas es un partido ejemplar en el mundo. Pero no queremos que vengan o quieran agregarse aquellas personas que quieran seguir haciendo cosas indebidas. No lo vamos a permitir. Nuestro presidente lo dijo en su discurso. Hay personas que todavía quieren traer las mañas pasadas. No se puede permitir eso, pueblo salvadoreño. Aquí el que quiera formar parte de Nuevas Ideas es bienvenido, pero tiene que traer ideales firmes y leales a nuestra población. Todavía hay personas que piensan beneficiarse del Estado. Eso no se va a permitir. Nuestro presidente ya lo dijo, va a ser una cárcel especial, y principalmente vamos a empezar por los de Nuevas Ideas para desarticular todas las mañosidades que se han dado y que se quieren seguir dando. Eso es el propósito de nuestro presidente, esa es nuestra visión. Los de Nuevas Ideas debemos de pensar en eso, no debemos de pensar en el retroceso. Así es de que yo cuento con el apoyo de todos ustedes para que podamos ganar las internas en este partido. No nos podemos doblegar. Permitir imposición de candidatos, no se puede permitir eso. Aquí tenemos que trabajar para la gente, para nuestro pueblo. Así es de que les agradezco a todo el público presente, y esta no es la última vez. Yo estoy gestionando a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a través de otros ministerios para traer los mejores beneficios a nuestra gente y a nuestra población. Así es de que muchas gracias a las autoridades presentes y al público en general que nos acompaña. Muy buen día, bendiciones a todos y un aplauso a nuestro presidente ejemplar de nuestro país. Pues verdad.
aquí estamos en un evento muy importante, pues, ¿verdad?, con los ganaderos de aquí de la zona de Oriente, de aquí de La Unión, ¿verdad?, donde estamos aquí, pues, en una reunión que va a llevar a cabo, pues, con el viceministro, pues, ¿verdad?, con todos los ganaderos, y esperemos, pues, que esto sea un éxito. Sí, a Hugo estamos apoyando, primero porque es un hombre honrado, humilde, es una persona que da la amistad con sinceridad, no tracciona a ningún amigo como hemos visto que él ha sido traccionado. Entonces a Hugo casi mente le pasó la de Cristo cuando lo traicionó Judas. Entonces, pero de veramente le digo, yo tengo un acercamiento bastante con el gobierno y vamos a trabajar de la mano con Hugo y por el pueblo de La Unión, de toda La Unión, vamos a luchar para que vengan los proyectos. Sí, contento, pues, de estar acá esta mañana compartiendo con las cooperativas del municipio, y sabemos del gran trabajo, pues, que de la gestión que está haciendo el alcalde de Concepción de Oriente, don Hugo Ortega, y ahora precandidato a la alcaldía de La Unión Norte, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues, que conjunto a ellos, pues, ha dicho realidad, pues, esto de traer esta ayuda a los ganaderos de aquí del municipio, al presidente de la República, Nayib Bukele, que está haciendo un excelente trabajo en beneficio de todos los sectores de nuestro país. Así es, un llamado a toda la población salvadoreña, especialmente a la unionense, también a la diáspora, quien yo represento a la diáspora, pues, que gracias a Dios, pues, nuestro gobierno nos ha tomado en cuenta y nos ha permitido de que podemos participar en una contienda política, y eso es de aplaudir, porque en tiempos pasados la diáspora solo se tenía como una fuente de ingresos para el país. Hoy no, esto ha cambiado y vamos a seguir los pasos de nuestro gobierno tratando de mejorar cada día. Hay mucho trabajo que hacer y pidiéndole, pues, a las personas ahorita, a los salvadoreños de corazón que están afiliados, de que vayan a empadronarse, que es uno de los pasos que hay que seguir para que así puedan apoyar a sus candidatos favoritos, a la persona idónea que ustedes crean conveniente, pues las votaciones son libres, democráticas, está a la justicia de ustedes. Así es de que les agradezco, pueblo unionense en especial, ya que soy originario de este departamento, lo amo de corazón, espero el apoyo rotundo de ustedes en las internas para así poder demostrar la capacidad y los planes de trabajo que tengo para este bonito departamento, incluyendo El Salvador y mi diáspora que me está apoyando también en el exterior. Y recordarle a nuestra población que nos está sintonizando también que nuestro partido es un partido democrático. Aquí no podemos permitir marañas que vengan de otros partidos a querer arruinar nuestro gran partido. Eso no se va a permitir. Aquí tiene que haber democracia. Los candidatos que van a ser electos democráticamente a través del voto popular de nuestra población. Lo que no queremos es que nuestro partido sea infectado con aquellos mañosos que quieran imponer candidaturas a su antojo y a su medida. Eso no se puede permitir. Ya nuestro presidente lo dijo en su discurso, que los primeros que van a ir al calabozo son los que defallen a nuevas ideas. Y así tiene que ser. Nosotros aquí estamos para trabajar por el pueblo y servirle al pueblo, no servirse del pueblo. Esa es nuestra visión. Le pido a toda nuestra zona norte del departamento de La Unión que me apoyen en estas internas para poder lograr el objetivo y competir en las elecciones generales para la alcaldía de Santa Rosa de Lima, de la zona norte de nuestro departamento. Pueblo de la zona norte del departamento de La Unión, no hay donde perderse. Allí tienen una persona honesta, una persona con esa gran capacidad de gestión, una persona que tiene capacidad administrativa municipal, es don Hugo Ortez. Oiga bien, todavía tenés tiempo de empadronarte, afiliado de Nuevas Ideas. Eso llega hasta el domingo, hasta las 5 de la tarde. Hay esa oportunidad. Y don Hugo Ortez lo acaba de decir. No se va a permitir
que ciertas personas quieran poner candidatos a su medida. El candidato tiene que ser vencido a través del voto popular de todos los afiliados. Allí es la elección. La elección no es así. Levanten la mano quienes están de acuerdo. No es así la elección. La elección es a través de la libre, democrática y transparente, como lo dice el señor presidente de la República, don Nayib Armando Bukele Ortiz. Así que ahí está don Hugo, está con todos los poderes. Tenemos a don Oscarito Robles también para la Asamblea Legislativa, un diputado humilde, sincero, transparente. Ahí está, ahí va a encontrar el rostro de Oscar Robles. Ahí tiene que buscar usted cuando le aparezca la papeleta de consejos municipales de aquí de la zona norte. La zona norte es comprendida por Pasaquina, Santa Rosa de Lima, Bolívar, San José de la Fuente, El Sauce, Concepción de Oriente, Anamorós, Lislique, Nueva Esparta y Polorós. Esos son los 10 municipios que van a elegir los afiliados a Hugo Ortiz. Ahí busque a Hugo Ortiz y ahí usted va a marcar. Y en la otra papeleta de diputado de la Asamblea Legislativa va a marcar por don Oscarito Robles, un diputado calidad todoterreno. Y la papeleta del Parlamento Centroamericano es don Héctor Canales. Don Héctor Canales, don Ulises Torres, es de Concepción de Oriente. Él es un empresario que vive en el país del Canadá. Así es que también viene a participar de este proceso libre, transparente y democrático de Nuevas Ideas. Así que sí, ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Todos los afiliados de Nuevas Ideas. Y vean, aquí les mando un saludo. Don Hugo Ortiz, vean este saludo, por favor. Un cordial saludo a la población de los 10 municipios de la zona norte del Departamento de la Unión. Este día estamos aquí para pedirle a nuestra gente que el 9 de julio es el día para poder votar en las internas y elegir candidatos por nuestro gran partido de Nuevas Ideas, el partido más grande de la historia en nuestro país. Esta es la oportunidad que tenemos para elegir el candidato que va a representar a la zona norte del Departamento de la Unión y en este caso mi persona, alcalde de la zona norte del Departamento de la Unión. Le pedimos a la población de los 10 municipios, y les voy a mencionar los municipios: Bolívar, San José de la Fuente, Santa Rosa, Pasaquina, Anamorós, Nueva Esparta, Lislique, Polorós, Concepción de Oriente y El Sauce. Son los 10 municipios que forman la zona norte de nuestro Departamento de la Unión. Les pedimos que apoyen votando por el alcalde que va en competencia y en este caso mi persona, y a los afiliados que están afiliados a nuestro partido, para que puedan apoyar en estas internas y lograr un objetivo para traer el desarrollo a nuestro municipio. Espero contar con su apoyo. Mi nombre es Hugo Ortiz, precandidato a la alcaldía de la Unión Norte. Ese saludo, don Hugo Ortiz. Ahí tenemos la carta ganadora, una persona que tiene las credenciales para estar desde ahí, desde esa alcaldía, gestionando para todo el pueblo en general. Ahí les manda ese saludo don Hugo Ortiz, y también no se quiso quedar atrás don Oscarito Robles. Ve el saludo que le manda a toda la diáspora y también a todo el Departamento de la Unión. Un saludo muy especial a todos los afiliados y afiliadas de nuestro Departamento de la Unión. Invitarlos pues a este 9 de julio que vengan a elegir su candidato que los va a representar dignamente, como en las municipalidades, como en la Asamblea Legislativa. Pedimos que se sumen porque su voto es muy importante. Decirles que como
Queremos seguir trabajando desde la Asamblea Legislativa para darle gobernabilidad a nuestro presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que están cordialmente invitados. Mi nombre es Oscar Robles, precandidato a diputado. Espero este 9 de julio contar con tus votos. Si sos afiliado a Nuevas Ideas, ve a empadronarte. Va. En cualquier sede departamental tú te puedes empadronar. Si tú te afiliaste en la Unión, te puedes empadronar si estás trabajando en San Salvador. Ve a la sede departamental de San Salvador a empadronarte. De igual manera en San Miguel, en Morazán, etcétera, etcétera. Ve a empadronarte. Allí, a la hora de empadronarte, tienes que llevar tu DUI y un teléfono móvil, porque allí te va a caer el mensaje que estás empadronado y el mensaje ya, el link para que te aparezca la papeleta de votación el 9 de julio. Y ahí tenemos las cartas ganadoras. Y oiga bien, una persona de la diáspora que viene a competir como diputado al Parlamento Centroamericano, aquí también les manda este saludo a todos ustedes. Un saludo muy especial a mi gente de El Salvador, especialmente a nuestros hermanos de la diáspora y a todos aquellos afiliados de nuestro partido Nuevas Ideas, el partido que está haciendo historia a través de nuestro presidente Nayib Bukele. Mi nombre es Héctor Canales. En este momento me dirijo a ustedes, que ya estoy inscrito. Es uno de los primeros pasos que hay que dar para representarnos tanto al pueblo salvadoreño como a la diáspora, y en coordinación con nuestro gobierno, Nayib Bukele, a representarlos en el Parlamento Centroamericano. Pido su apoyo, especialmente a aquellas personas que están afiliadas a nuestro gran partido, que se empadronen, porque depende del voto de ustedes para que sigamos transformando a nuestro país, El Salvador. Estamos trabajando de la mano de Hugo Ortiz, que va a precandidato del norte de la Unión, representando los municipios del norte de la Unión. Y nuestro gran amigo, hermano, que ha luchado como suplente de la Asamblea Legislativa, apoyando a nuestro gobierno, a don Oscar Robles. Estamos de la mano trabajando en conjunto para traer el desarrollo y beneficios a nuestras comunidades. Pueblo salvadoreño, no te detengas, empadrónate, que dependiendo de ti, estaremos representando a este noble pueblo salvadoreño. Salvadoreño, pueblo unionense, ahí tiene las cartas. Don Hugo Ortiz para la alcaldía de la Unión Norte. Vamos con todos los poderes, afiliados al partido Nuevas Ideas. Vamos con todos los poderes a marcar este próximo 9 de julio por Hugo Ortiz a la alcaldía de la Unión Norte, Oscar Robles para diputado de la Asamblea Legislativa y nuestro buen amigo Héctor Canales para el Parlamento Centroamericano. Y vea la algarabía que se vivió este día, porque don Hugo Ortiz llegó a la sede departamental de Santa Rosa de Lima a empadronarse, y el pueblo limeño, el pueblo pasaquirense, el pueblo de Concepción de Oriente, los pueblos de la zona norte, ven con agrado esta candidatura de don Hugo Ortiz a la alcaldía de la Unión Norte. Vea lo que sucedió allí en Santa Rosa de Lima este día por la mañana.
la ciudad de Santa Rosa de Lima. Los amigos acá, los Hugo Arteza, que viene, saludemos a la gente que nos ve allá. Pueblo limeño y los 10 municipios que conforman la zona norte de nuestro departamento. Aquí estamos en la sede de Nuevas Ideas en Santa Rosa de Lima. Traemos la gente y mucha gente que nos viene a apoyar para empadronarse aquí en la sede, y pues me siento muy contento y agradecido con Dios por estar aquí representando a los 10 municipios de la zona norte de nuestro departamento. Para mí es un honor representar a esta gente luchadora de la zona norte de nuestro departamento, gente trabajadora, mujeres luchadoras que se esmeran por llevar el pan de cada día a sus hogares. Debemos de enfocarnos como personas electas por el pueblo en apoyar a esta gente que en realidad se preocupa por trabajar y llevar el pan de cada día a sus familias, a sus casas. El enfoque principal de mi candidatura es para apoyar y ayudar a esta gente trabajadora, porque de esa forma vamos a traer el desarrollo a estos municipios que en otros años nunca llegó, pero que hoy tenemos un gran presidente que nos está representando a nivel nacional e internacional, y eso debemos de aprovecharlo. Todos debemos de unirnos y subirnos al mismo barco para que nuestro país tenga prosperidad y desarrollo, con el apoyo de nuestro presidente y los líderes y candidatos que somos de Nuevas Ideas y los que primero Dios permita llegar a las alcaldías. También me siento contento que anda mi familia, mi esposa acompañándome, y primero Dios vamos a lograr el objetivo. Muy buen día, les agradezco sinceramente a todos los 10 municipios de la zona norte de la Unión, y unámonos, esa es la clave para lograr la fuerza. Sí, pues les digo a todos los compatriotas pasaquinenses, pues verdad, de que hoy es el momento que los podemos empadronar para poder apoyar a una persona, pues verdad, digna, una persona digna como es Hugo Ortez, pues a una de las personas que sí va a traer el desarrollo, primero Dios, pues verdad, a los municipios, pues verdad, de todo el departamento acá del norte, pues verdad, los beneficios que podamos obtener a través de él. Sí, buenos días, Manuel, gracias por permitirme dirigirme a nuestra población salvadoreña, especialmente a la de Santa Rosa de Lima, lo que es el norte de la Unión. Sí, es una alegría empadronarnos ahora, este día, porque vamos con fuerza a apoyar a nuestro candidato Hugo Ortez, quien va a representar en la zona norte de la Unión. Pues para mí es un honor, pues, estar en esta línea, en la línea correcta, porque estamos trabajando de la mano con nuestro gobierno Nayib Bukele. Le pido a la población, a los afiliados de Nuevas Ideas, si no lo han hecho, de venirse a empadronar, háganlo. Recuerden que ya solo nos queda hasta el domingo 2 de julio. Háganlo, porque depende de su empadronamiento, depende del voto para elegir a sus autoridades. Pues en este momento me dirijo a ustedes pidiendo ese apoyo. La población norte me conoce y ciertos grupos a nivel nacional, pero pido ese apoyo masivo de nuestra gente del Departamento de la Unión, ya que vamos a estar trabajando de la mano de nuestro gobierno, de nuestro alcalde Hugo Ortez, para hacer una línea sólida para que estos proyectos lleguen a los rincones de los cantones del norte de la Unión. Claro, vamos a trabajar para toda la Unión y todo El Salvador, ya que yo represento a nivel nacional en el Parlamento Centroamericano. Llevo buenos proyectos, vamos a echar a andar ese parlamento, ya que es un parlamento que está dormido, y el parlamento lo están usando nada más donde llegan los malos políticos. Así es que vengo fresco en política, represento a la diáspora me está dando el 100% de apoyo, y quiero por este medio también saludar a mi diputado suplente, a Luis Domínguez, que es coordinador en Canadá de Nuevas Ideas, un hombre que ha venido trabajando por años junto a nuestro gobierno Bukele, con Xavi Sablá, pues conoce todo el plan de trabajo de nuestro gobierno, tanto él como yo,
hemos estado en contacto, soy coordinador en Toronto, Canadá, de Nuevas Ideas. Pues hoy se me ha brindado la oportunidad de participar en las internas de Nuevas Ideas como precandidato al Parlamento Centroamericano. El pueblo unionense siente esa alegría, siente esa algarabía en su corazón, porque ahí está el líder, ahí está a la alcaldía de la Unión Norte, don Hugo Ortez, una persona que ha hecho un buen trabajo en la alcaldía de Concepción de Oriente. Vea, en el momento que se ve escribir, montón de personas, hasta llegaba la personas de los mercados ahí de Santa Rosa de Lima, porque vieron la publicación, a invitarlo que fuera al mercado de don Hugo a platicar con su gente. Ahí está don Oscarito Robles a la Asamblea Legislativa y don Héctor Canales, como dice don Virgilio, estamos con Héctor al Parlamento Centroamericano. No tenemos otra. Pueblo, afiliados de Nuevas Ideas. Ahí están. Y oiga bien, usted tiene que tomar en cuenta algo. Cuando usted vaya a votar, tiene que saber cuáles son los beneficios que va a tener este pueblo. Hay un montón de políticos que ya dieron su vida útil. Tuvieron la oportunidad, ya dieron su vida útil. Ahí está la figura fresca, don Hugo Ortez. Así que la forma de votar, vaya a empadronarse. Si todavía tiene tiempo, vaya a empadronarse a cualquier sede departamental. Si usted se afilió en la Unión y trabaja en San Miguel o vive ahora en San Miguel, puede irse a empadronar a la sede departamental de San Miguel. Ahí se empadrona y el 9 de julio hay una gran cita con la historia. Este es un gigante dormido que se está despertando. Ahí va, siempre en apoyo al señor Hugo Ortez, candidato a la alcaldía de la Unión Norte. No hay otro candidato. Candidato con ese abolengo que tiene este amigo. Hay inscrito otros candidatos, pero así como este amigo que tiene ese carisma, como jala al pueblo. Este día la gente se fue a escribir, empadronar, perdón, y ahí estaba don Hugo Ortez dando ese acompañamiento. Así que también el dron de Pasaquina TV surcó los cielos del alcázar urbano de Santa Rosa de Lima para traerle esas hermosas imágenes. Saludamos a la gente que se conecta a la transmisión. Así que, amigos, tenemos una gran cita con la historia. Este próximo 9 de julio, no te puedes equivocar. Marca Hugo Ortez para la alcaldía de la Unión Norte. Oscar Robles a la alcaldía, perdón, para la diputación, ese es el voto de todo el departamento, y don Héctor Canales. Si usted los ve allá en Chalatenango, los ve en Santa Ana, allí búsquele la imagen de don Héctor Canales. Ahí le va a aparecer Héctor Canales y ahí usted puede emitir su voto por él. Así que saludamos a la gente que se conecta a la transmisión. Lo bueno es que los tres están trabajando en conjunto y eso es muy importante para el pueblo. Excelente, don Ulises. Sí, es correcto. Se ve esa unión que hay entre ellos. Así que saludamos a la niña Delmi Ortiz, que lo ve también allá en Atlanta, Georgia. Saludamos de manera muy especial. Que Dios le bendiga. Y oiga bien, vamos a poner el primer mensaje para que usted lo escuche. Pongamos el mensaje de producción de Hugo. Cuando menciona el primer video del Ministerio de Agricultura y Ganadería, él menciona que no se vale. Las elecciones tienen que ser libres, democráticas y transparentes. Véalo en el primer video, por favor, para que usted tenga ese discernimiento, porque aquí estamos a través del canal del pueblo pasaquinense y estamos firmes a todo lo que puede venir para nuestro hermoso municipio. Veamos a continuación, por favor.
cosas que vienen, vamos a hacer un país desarrollado. Gracias a Dios, al presidente que tenemos, Nayib Bukele, y nosotros empujando de la mano todos juntos, vamos a traer cosas mejores a nuestro municipio, a nuestro departamento de La Unión. Así es que déjenme decirles, feliz, contento, pues verdad, y agradecerles a cada uno de ustedes, pues verdad, y que pongamos, pues verdad, nuestro empeño, nuestro granito de arena para poder siempre seguir hacia adelante, pues verdad. Así es que les agradezco mucho, pues verdad, pasen buenos días. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta gran ayuda que viene de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para favorecer a estos agricultores de nuestra zona. Déjenme decirles, para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Ortez, alcalde municipal de Concepción de Oriente, y estoy aquí presente porque he estado luchando para traer beneficios a mi municipio y también traer beneficios a todo el pueblo del norte de La Unión. Estamos formando cooperativas y estamos formando federaciones, y después vamos a formar la confederación que se va a llamar Dr. Armando Bukele Catán. Quiero decirles que tenemos el apoyo de nuestro presidente, ya que tiene raíces en nuestro municipio, Concepción de Oriente y El Sauce. Yo como alcalde he hablado con nuestro presidente para traer los beneficios necesarios en beneficio de toda nuestra población de la zona norte. A través de los diferentes ministerios del gobierno. También quiero decirle, yo creo que nosotros somos mayoría. Nuevas Ideas es un partido ejemplar en el mundo. Pero no queremos que vengan o quieran agregarse aquellas personas que quieran seguir haciendo cosas indebidas. No lo vamos a permitir. Nuestro presidente lo dijo en su discurso. Hay personas que todavía quieren traer las mañas pasadas. No se puede permitir eso, pueblo salvadoreño. Aquí, el que quiera formar parte de Nuevas Ideas es bienvenido, pero tiene que traer ideales firmes y leales a nuestra población. Todavía hay personas que piensan beneficiarse del Estado. Eso no se va a permitir. Nuestro presidente ya lo dijo, va a ser una cárcel especial y principalmente vamos a empezar por lo de Nuevas Ideas. Para desarticular todas las mañosidades que se han dado y que se quieren seguir dando. Eso es el propósito de nuestro presidente, esa es nuestra visión. Los de Nuevas Ideas debemos de pensar en eso, no debemos de pensar en el retroceso. Así es de que yo cuento con el apoyo de todos ustedes para que podamos ganar las internas en este partido. No nos podemos doblegar. Permitir imposición de candidatos, no se puede permitir eso. Aquí tenemos que trabajar para la gente, para nuestro pueblo. Así es de que les agradezco a todo el público presente, y esta no es la última vez. Yo estoy gestionando a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a través de otros ministerios para traer los mejores beneficios a nuestra gente y a nuestra población. Así es de que muchas gracias a las autoridades presentes y al público en general que nos acompaña. Muy buen día, bendiciones a todos y un aplauso a nuestro presidente ejemplar de nuestro país. Veníamos, amigos, más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. No vamos a permitir, dice don Hugo Ortez, que esas personas que vienen con esas malas mañas
quieran imponer candidatos. Así es que la persona que gane tiene que ser a través del voto popular de los afiliados. Así es que ahí tienen la carta ganadora, don Hugo Ortiz. Oiga bien, una persona que tiene las credenciales para y que goza el respaldo popular, y eso es muy importante, pueblo en general. Sí, don Ulises, el voto para Oscarito Robles es de todo el departamento de los 18 municipios que ahora existen. Y va a ser un ejemplo de los dos municipios y los 16 distritos. Sí. Así que el voto para don Oscarito es de todo el departamento. El voto para don Héctor Canales es de toda la República de El Salvador y de la diáspora también. También los de la diáspora van a votar. Si usted está afiliado, hay que empadronarse. Hay que empadronarse a través de las redes sociales. Ahí está la información. Así que saludamos. Bravo Hugo dice, saludamos a nuestra amiga Leslie Campos Lario. Dios le bendiga. Un abrazo fuerte a nuestra amiga que los está viendo en la ciudad de Pasaquina y a toda la gente que los está viendo en Concepción de Oriente, que los ve en El Sauce, en Anamorós, en San José La Fuente, en Santa Rosa de Lima, en Pasaquina. Saludamos a la gente que los ve en la zona sur también. Saludamos a toda esa gente que los ve por allá, por San Alejo, la ciudad Puerto de la Unión, Conchagua. Saludos cordiales a todos ustedes. Eso es lo bonito. Así es que aquí estamos, amigos. Aquí estamos. Y que no le den cuento. Programa especial. Así que tiene usted para empadronarse hasta este domingo. El domingo vence el plazo a las 5 de la tarde. Así que solo le queda mañana y el domingo. A las 5 de la tarde vence el plazo. Y después, posteriormente, son las elecciones el 9. Así que ya usted va a estar empadronado y va a tener la bendición de poder votar. Así es que la primera papeleta, le van a venir papeletas para presidente de la República, la papeleta para alcaldes, para diputados al Parlamento Centroamericano. Así que usted tiene la oportunidad de ejercer ese voto libre. Y tenemos la carta ganadora, que es don Hugo Reyes, a la alcaldía de la Unión Norte. Oscarito Robles, don Oscar Robles, a la Asamblea Legislativa, y don Héctor Canales al Parlamento Centroamericano. Así que ahí estamos, amigos. Que Dios les bendiga a todos ustedes, porque están pendientes de esta señal que se emana de este municipio de Pasaquina y llega a muchos lugares, esta señal, la señal de Pasaquina TV, la señal del pueblo pasaquinense. Así es que, y don Hugo Ortiz los saluda cordialmente a todos ustedes en este video que va a ver usted a continuación. Así que póngale cuidado al saludo, don Hugo. Un cordial saludo a la población de los 10 municipios de la zona norte del Departamento de la Unión. Este día estamos aquí para pedirle a nuestra gente que el 9 de julio es el día para poder votar en las internas y elegir candidatos por nuestro gran partido de nuevas ideas, el partido más grande de la historia en nuestro país. Esta es la oportunidad que tenemos para elegir el candidato que va a representar a la zona norte del Departamento de la Unión, y en este caso mi persona, alcalde de la zona norte del Departamento de la Unión. Le pedimos a la población de los 10 municipios, y les voy a mencionar los municipios: Bolívar, San José de la Fuente, Santa Rosa, Pasaquina, Anamorós, Nueva Esparta, Lislique, Olorós, Concepción de Oriente y El Sauce. Son los 10 municipios que forman la zona norte de nuestro Departamento de la Unión. Les pedimos que apoyen votando por el alcalde que va en competencia, y en este caso mi persona, y a los afiliados que están afiliados a nuestro partido, para que puedan apoyar en estas internas y lograr un objetivo para traer el desarrollo a nuestro municipio. Espero contar con su apoyo. Mi nombre es Hugo Ortiz, precandidato a la alcaldía de la Unión Norte.
pueblo. Ahí teníamos el mensaje de nuestro amigo Hugo Ortiz. Así es que dice Agustín Humansor, vamos con todo, dice. Con Hugo Ortiz, dice Leslie Campos Lario, 100%. Así que este es el apoyo del pueblo, el apoyo del pueblo en general. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, por estar pendientes del canal del pueblo pasaquinense. Y esperamos, si es necesario hacer un programa especial mañana, le vamos a dar con todos los poderes mañana también. Así es que muchas gracias. Dice Walter Umaña, dice, pongamos el comentario de Walter Umaña, producción ahí, manda un comentario. Dice Walter Umaña, dice, Hugo Ortiz García es la mejor opción para canalizar el desarrollo de la zona norte de la Unión. Cuenta con el apoyo directo de nuestro máximo líder, Nayib Bukele. Es correcto, es que son primos hermanos del presidente de la República. Así es que ahí no hay vuelta de hoja, como dicen. Así que ahí está, el hombre tiene capacidad de gestión, y que es lo más importante. Gracias, Walter Umaña, por su mensaje. Saludamos también a Agustín Humansor, ponga el de Agustín Humansor, producción. Dice, vamos con todo, con Hugo Ortiz, dice, el de Leslie Campos Lario, vámonos para arriba. Dice, bueno, con todo, salga de casa a votar, 100%, dice, Ulises Torres, dice, gracias, Manuel, por la aclaración, sigamos ahí. Dice Leslie Campos, bravo Hugo, dice, y ahí don Ulises también los hace una pregunta que ya se la respondimos. Estamos poniendo los comentarios para que el pueblo vea que tanta gente que está pendiente de la transmisión, y eso es lo importante. Saludamos a don Ulises, gracias. A Ercilio Rivera también nos mandó mensajes, saludamos a Ercilio Rivera hasta Long Island. Así es que bueno, amigos, aquí estamos con todos los poderes, y que no le den cuento. Y aquí don Oscarito Robles también les deja un saludo a todos los amigos del Departamento de la Unión. Vote seguro, vote por don Oscar Robles, votemos por Hugo Ortiz a la alcaldía de la Unión Norte. Así que en la papeleta vamos a buscar el nombre de Hugo Ortiz, y ya por eso le proyectamos bastante la imagen de él, porque ahí va a aparecer el rostro, y ahí va a marcar usted el rostro de Hugo Ortiz. Aquí estamos al saludo de don Oscarito Robles. Un saludo muy especial a todos los afiliados y afiliadas de nuestro Departamento de la Unión. Invitarlos, pues, a este 9 de julio, que vengan a elegir su candidato que los va a representar dignamente, como en las municipalidades, como en la Asamblea Legislativa. Pedimos que se sumen, porque su voto es muy importante. Decirles que como queremos seguir trabajando desde la Asamblea Legislativa para darle gobernabilidad a nuestro presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que están cordialmente invitados. Mi nombre es Oscar Robles, precandidato a diputado. Espero este 9 de julio contar con tus votos. Tenemos al otro titán, y aquí tenemos también a don Héctor Canales, también saludándolo, diputado al Parlamento Centroamericano, precandidato a diputado al Parlamento Centroamericano. Véalo a continuación. Un saludo muy especial a mi gente de El Salvador, especialmente a nuestros hermanos de la diáspora y a todos aquellos afiliados de nuestro partido Nuevas Ideas, el partido que está haciendo historia a través de nuestro presidente Nayib Bukele. Mi nombre es Héctor Canales. En este momento me dirijo a ustedes, que ya estoy inscrito. Es uno de los primeros pasos que hay que dar para representarnos tanto al pueblo salvadoreño como a la diáspora, y en coordinación con nuestro gobierno, Nayib Bukele, a representarlos en el Parlamento Centroamericano. Pido su apoyo, especialmente a aquellas personas que están afiliadas a nuestro gran partido, que se empadronen, porque depende del voto de ustedes para que sigamos transformando a nuestro país, El Salvador. Estamos trabajando de la mano de Hugo Ortiz, que va a precandidato del norte de la Unión, representando los municipios del norte de la Unión. Y nuestro gran amigo, hermano, que ha luchado como suplente de la Asamblea Legislativa, apoyando a nuestro gobierno, a don Oscar Robles. Estamos de la mano trabajando en conjunto para traer el desarrollo y beneficios a nuestras comunidades. Pueblo salvadoreño, no te detengas, empadrónate, que dependiendo de ti, estaremos representando a este noble pueblo salvadoreño.
Bueno, amigos, ahí le hemos presentado la propuesta de don Hugo Ortez a la alcaldía de la Unión Norte. Cuando le decimos la Unión Norte, los afiliados que estén en los municipios de Pasaquina, Santa Rosa de Lima, Bolívar, San José de la Fuente, El Sauce, Concepción de Oriente, Anamorós, Lislique, Esparta y Polorós son los que van a elegir a don Hugo Ortez. Así que hay que ponerle cuidado al asunto. Los de la Unión Norte vamos a elegir a don Hugo Ortez en las próximas elecciones del 9 de julio. Y a don Oscarito Robles, el voto es para los 18 municipios de todo el departamento de la Unión. Y para don Héctor Canales son los 14 departamentos y la diáspora también. La diáspora va a elegir también. Así que empadrónense los que están allá en los Estados Unidos de alguna otra manera para elegir a sus autoridades. Así es que, amigo, no hay momento para más. La historia tenemos que escribirla todos. ¿Y cómo vamos a escribir la historia? Que todos vamos a formar parte de este bloque para llevar a la alcaldía a don Hugo Ortez. Ahí está. Súmate. Entra a este esfuerzo. Entra. Y tú verás que el desarrollo viene para todos estos 10 municipios del norte o para todo el departamento de la Unión. Así poco a poco. No tenemos oportunidad para andar de acá, de allá, no. Si usted no se ha sumado a este proyecto de Hugo Ortez, venga, súmese. El hombre los acuerpa con los brazos abiertos, los recibe a todos ustedes. Esa es la única oportunidad que tenemos. Ahí tenemos al hombre, un hombre joven, un hombre con trayectoria, limpio, joven. Así que vamos adelante, apoyemos este esfuerzo, sumémoslo. Subámoslos a este carro que lleva buena gasolina y buen piloto. Así es que, afiliados de Nuevas Ideas, tenemos hasta el domingo, este domingo 2 de julio, y luego para empadronarlos, y el próximo 9 son las elecciones internas. Ahí les dejo a ustedes. Así que, de alguna otra manera, muchas gracias. Y queremos también saludar esta noche a Cesarito Zelaya, también el hijo del profesor Amílcar Zelaya, que este día está cumpliendo 16 años, ¿verdad? Así que mandamos el saludo hasta el caserillo La Garita. Que Dios te guarde, Cesarito. Un abrazo de aquí, de parte de toda la producción de Pasaquina TV. Y si tenemos la música, dejémosle ir la música de cumpleaños, por favor. Que Dios te guarde, hijo, que cumpla muchos años más de parte de la producción. Aquí la dirección de Pasaquina TV, te mandamos el saludo cordial a ti, a tu padre, a tu madre y a tus hermanas y a tus amigos que están ahí disfrutando también en tu casa. Dios te guarde. Y aquí está un mensaje muy bonito de don Ulises Torres. Pongámosle el mensaje de don Ulises Torres, este hijo, donde dice la diáspora. La diáspora va a ayudar, dice, a Hugo y a Héctor y a don Oscarito, dice, para pero si no cumplen, la diáspora no tiene la lengua en la bolsa. Me gusta, gracias. Y eso es correcto, como yo lo dije la vez anterior. La diáspora tiene una gran fuerza acá en esta República El Salvador, y eso es correcto. Así es que ahí vamos, vámonos allí, don Ulises, gracias. Y también a nuestra amiga Leslie Campos Lario, dice, mañana el cumpleaños de mi niña, amigo. Sí, mándeme, saludamos. Cantémosle ahorita, porque mañana, si no hacemos programa mañana, le vamos a poner la musiquita a la hija de nuestra amiga Leslie Campos Larios. Pongámosle la musiquita a producción, porque mañana sábado no hacemos programa nosotros. Ahorita ahí vamos. Que Dios bendiga a la niña de nuestra amiga Leslie Campos Larios. Un abrazo de parte de Pasaquina TV, toda su familia. Que lo disfrute y que cumpla muchos años más. Dios le bendiga. Saludos cordiales. Bueno amigos, es así como Pasaquina TV llega al final de esta programación este día. Esperamos en Dios, si mañana lo amerita, vamos a hacer transmisión especial, y también si lo amerita el domingo, vamos a hacer transmisión especial
para seguir dándoles ese respaldo a los candidatos del partido Nuevas Ideas, a don Hugo Ortiz para la alcaldía de la Unión Norte, a don Oscarito Robles, diputado de la Asamblea Legislativa, y a don Héctor Canales, precandidato también para el Parlamento Centroamericano. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes en cualquier parte del mundo que usted lo vea. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.